La prestigiosa firma alemana de altas prestaciones lleva la deportividad a una nueva dimensión con la presentación del primer BMW M3 Touring 2022, añadiendo una nueva variante de carrocería a su gama de modelos altamente deportivos. La combinación de la sensación de estar en un vehículo de competición se une a una mayor practicidad para crear un vehículo con un carácter único. La ofensiva de modelos de BMW M continúa en el año de su 50 aniversario con la incorporación de una cuarta variante a la gama BMW M3 M4 que se une al Berlina, al Coupé y al Cabrio. El primer M3 Touring hace todo lo posible para cumplir con lo que se espera de un M en términos de dinamismo, agilidad y precisión, combinándolo con una gran practicidad para el día a día y el máximo confort para viajes de larga distancia. El emocionante diseño exterior pone de manifiesto su exclusivo concepto de vehículo, garantizando una clara diferenciación dentro de la gama y un aura dinámica que no tiene rival. Las superficies de diseño limpio y las formas atléticas dan una pista del increíble rendimiento del M3 Touring. Igual ocurre con los elementos de diseño específicos M, especialmente diseñados para cumplir con los requisitos necesarios para dirigir el aire de refrigeración y conseguir un equilibrio aerodinámico. Entre ellos destacan la parrilla con los riñones de BMW sin marco en disposición vertical y las grandes tomas de aire laterales. Otros detalles a destacar son los musculosos pasos de rueda y los faldones laterales, prominentemente extendidos, que junto con los elementos de fijación de los faldones delantero y trasero, forman una banda en acabado negro de brillo intenso que rodea todo el coche. Otros elementos distintivos son las branquias M en las aletas delanteras y las salidas de escape integradas a la derecha e izquierda de la parte central del faldón trasero. Por su parte, las llantas de aleación ligera M forjadas en 19 pulgadas delante y 20 pulgadas detrás se montan de serie y como opción pueden calzarse con neumáticos de circuito. Independientemente del color exterior que se elija para el nuevo M3 Touring, su techo estará acabado de serie en negro de brillo intenso. Como opción, el techo también puede estar acabado en el color de la carrocería y se puede encontrar el paquete exterior M de fibra de carbono en la lista de opciones. En el interior, la agrupación de pantallas totalmente digitales BMW Carver Display de serie está formada por una pantalla de información de 12,3 pulgadas y la pantalla de información central con una diagonal de 14,9 pulgadas. Se ofrece como opción el BMW G-Adapt Display con información específica M. Los asientos tipo bucket M de fibra de carbono opcionales para el conductor y el acompañante ofrecen una combinación única entre sensación de competición, ligereza de diseño, unos acabados soberbios y confort para los largos viajes. En la parte trasera cuenta con tres asientos de tamaño completo, con respaldos que pueden dividirse en disposición 40-20-40 para ampliar la capacidad de carga del coche desde 500 litros hasta un máximo de 1510 litros. La tecnología del chasis se ha adaptado tanto a las increíbles prestaciones del sistema de propulsión como al concepto de vehículo, creando un perfecto equilibrio entre prestaciones deportivas y un majestuoso confort de marcha. Para ello, se ha realizado una detallada puesta a punto mediante intensas pruebas en circuitos de carreras, carreteras secundarias y rutas urbanas. La elevada rigidez torsional de la estructura de la carrocería y de los soportes del chasis confieren al vehículo una agilidad, un dinamismo y una precisión aún mayores, y se ve reforzada por los elementos de refuerzo específicos del modelo instalados en los bajos y el compartimento de carga.
La versión del motor de 6 cilindros en línea y 3 litros con tecnología M-Twin Power Turbo, desarrollada para las versiones Competition, ofrece una potencia máxima de 510 caballos y un par máximo de 650 Nm. El motor, que se caracteriza por la capacidad de trabajar a altas revoluciones, por la que son famosos los motores M, y una entrega lineal de la potencia incluso en altos niveles de carga, forma la base del propulsor del BMW M4 GT3, el nuevo coche para carreras de resistencia de la marca. El sistema de escape específico M, con válvulas de mariposa controladas electrónicamente, genera una emocionante banda sonora que añade aún más emoción a la experiencia deportiva. El motor se une a la caja de cambios M Steptronic de 8 velocidades con Drive Logic, que ofrece 3 programas de cambio y puede manejarse a través de las levas de cambio instaladas tras el volante. La potencia del motor se transmite a la carretera a través del sistema de tracción total MX-Drive, que se controla con el diferencial M activo acoplado en el eje trasero. La aceleración de 0 a 100 se completa en 3,6 segundos y solo se necesitan 12,9 segundos para hacer el sprint de 0 a 200. Si se opta por el M-Driver Package, la velocidad máxima limitada electrónicamente pasa de 250 hasta los 280 km por hora. La suspensión adaptativa M con amortiguadores controlados electrónicamente y la dirección M Servotronic con asistencia variable vienen de serie. El sistema de frenado integrado ofrece 2 ajustes para el tacto de pedal. Como alternativa al sistema de frenado M Compound de serie, se pueden solicitar los frenos carbocerámicos M opcionales. El sistema DSC incluye un control de deslizamiento limitado de las ruedas integrado en la unidad de control del motor. Además del modo M Dynamic, también cuenta con la función control de tracción M de serie. Si se activa el modo 2WD del sistema MX-Drive, el conductor puede regular en 10 niveles el umbral de intervención para limitar el deslizamiento de las ruedas, permitiendo que el conductor experimente los límites físicos en las curvas del circuito de forma segura. Los pedidos del nuevo BMW M3 Touring 2022 podrán realizarse a partir de septiembre de 2022, meses antes del lanzamiento al mercado, que se realizará con el inicio de la producción del modelo en noviembre de 2022.